¿Qué tal, youtubers y fanáticos de Madden Mobile? Bienvenidos a su canal Mostaza TS. ¿Qué tal? Hoy vamos a ver las reglas y los premios para el próximo torneo de este fin de semana, que se titula Apex Draft Tournament. Bueno, ya saben que todos los viernes a las 5 de la tarde, hora este, vamos a poder obtener, o más bien seleccionar a nuestros jugadores para nuestro equipo y jugar matches head to head, pues para obtener excelentes rewards. Así que vamos a ver de qué se trata esto. Aquí tenemos bienvenidos al Apex Draft Tournament. Y bueno, pues ya saben que vamos a tener la oportunidad de seleccionar jugadores para nuestro equipo y jugar este torneo. Tenemos 30 minutos para completar cada uno de los drives. También parece que va a haber más de un drive y va a ir incrementando. Es decir, vamos a empezar en el primero desde la 40, en el segundo quizás desde la 30, en el tercero desde la 20. Y no va a haber primeros y dieces, abusados con eso. Y bueno, pues ya saben que los empates se deciden por quién anota más rápido o quién ganó más yardas en el torneo. Esas son las reglas para este próximo torneo. Parece que va a ser todo el libro de jugadas, así que esfuércense por agarrar un buen corredor, un buen tight end y receptores rápidos con un buen quarterback, pues para que puedan rápidamente llegar a la zona de anotación. Muy bien, vamos a ver entonces los rewards que tenemos para este torneo. Y en el pick 1 tenemos un bronce bust pack, que la verdad yo creo que es basura, pero bueno, habrá quien le sirva. Tenemos también 25,000 coins, que bueno, si no vas a ir por los regalos de esta promo, son bastante útiles. Y tenemos un school supply pack, que bueno, pues es uno de estos ítems elite que nos dan jugando los live events, también para que nos den luego un jugador. Necesitamos, creo que son 2, 4, 6, 8... Me parece que son 7 o 8. Y bueno, pues nos van a dar un jugador 100 overall de esta nueva promo. También tenemos en el segundo pick un silver box, que para mí es basura, y 10,000 puntos XP, que pueden ser bastante útiles si tienes un nivel bastante bajo. Y tenemos dos coleccionables elite también de esta nueva promo. En el tercer pick tenemos un gold box, que bueno, pues basura. Tenemos 1,500 de stamina, que pueden ser bastante útiles. Bastante útiles, porque en el segundo, más bien en la tercera casilla de este pick 3, nos dan apenas 15 banderitas. Entonces, bueno, con 1,500 puedes jugar más live events y bueno, ahí tendrás que ver qué es lo que más te conviene para esta promo. En el cuarto pick tenemos un Ultimate Legend Shield, tenemos 10 All Madden Baggage para 7, hace falta poco. Eso también puede ser una buena opción, puedes agarrar un jugador, venderlo, obtener coins y luego poder pues comprar por ahí mejores jugadores. Y tenemos también 15 banderitas más. Y en el quinto pick tenemos un jugador 90 overall de Ultimate Legend para completar algún set de alguno de los jugadores de esta promo que a ti te gusten. Tenemos 25 All Madden Baggage y tenemos otras 15 banderitas por aquí. Y bueno, pues estos son los rewards que tenemos para este torneo. También tenemos aquí si, en Leaders, si terminamos del 1 al 100, vamos a poder obtener a Manti Te'o, un mid linebacker de los Santos con 120 overall, wow, menos 5 para play action passes. Y vamos a ver sus estadísticas, tiene 113 de velocidad, 104 strength, 111 agilidad, 113 aceleración, 112 awareness, 115 de tacleo, 112 pursuit, cobertura de hombre tiene 112 y 112 en cobertura zona. Bastante bien, la verdad, muy rápido, buenas coberturas, valdría la pena ir por él. Si terminamos del 101 al 500, vamos a poder obtener a Manti Te'o con 118 overall, menos 3 para PA passes o play action passes, con estadísticas de 112 de velocidad, 103 strength, 110 agilidad, 112 aceleración, 111 awareness, 114 de tacleo, 111 pursuit y cobertura de zona y hombre 111 también, bastante bien. Si terminamos del 501 al 1000, vamos a poder obtener a este mismo jugador, 116 overall, con menos 2 para PA passes y estadísticas de 110 de velocidad, 101 strength, 108 agilidad, 110 aceleración, 110 awareness, 112 tacleo, 109 pursuit y cobertura de zona y hombre 109. Nada despreciable. Ya saben que si terminamos del 1001 al 5000, obtenemos un game plan elite. Si terminamos del 5001 al 25000, un jugador elite de 90 overall hasta 99. Puede ser bastante bueno. Y si terminamos del 25.001 al 50.000, nos dan medallitas de oro, 5 medallas de oro,
miserables 5, deberían de dar unas 10 o 15. Pero bueno, está bien, así es Madden y bueno, vamos juntando por ahí. Entonces, estos son los rewards, ya les dije qué es lo que más les puede convenir. En todo caso, quizá los coins, el XP, si requieren de subir de nivel, si tienen un nivel muy, muy, muy bajo, es decir, estamos hablando de un nivel de 10, 15, 20, pues para que suban más rápido. Y o los 1500 estamina puede ser una buena opción, ahí hagan números y vean qué es lo que más les conviene. Muy bien, pues esto fue todo respecto a las nuevas reglas que tenemos para este torneo. Y si les gustó el video, por favor, ayúdenme con su like, suscríbanse para seguir obteniendo nuevas notificaciones de nuevos videos y no olviden activar la campanita para ello. Compartan este video para que todos vean cuáles son las nuevas reglas y pues nos pongamos la pila para este nuevo torneo y obtener todos los rewards posibles y a lo mejor uno que otro jugador o Game Plant Elite. Y bueno, también espero sus comentarios, ¿qué les parecen los rewards? Comenten ustedes, a lo mejor para mí los box de bronce, plata y oro son basura, sin embargo a alguien más le va a funcionar. Entonces también me interesaría saber qué van a seleccionar ustedes en los rewards. Y nos vemos hasta la próxima,